está muy cañón también, como siempre, esa hit que en esta ocasión se fue con don Carlos García, que por cierto le mando un gran abrazo y saludo a mi amigo homónimo, Carlos García. Este señor tiene 81 años, es peluquero en activo y vean lo que hizo con Sajid. Vamos a ver. Solibres, como que tengo ganas de quitarme la gorra y darme una chaineada. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! ¿Qué pasó? ¿Qué hay de nuevo? ¿Todo tranquilo o qué? Aquí un poco. ¿Cómo que un poco? Un poco tranquilo. Como debe de ser, ¿verdad? Oiga, uno entra a esta peluquería y como que es mucho recuerdo, ¿no? Mucho recuerdo. Una cápsula del tiempo. Son 70 años que hemos estado por aquí. No es fácil. Y luego que está manejado por un mismo peluquero, ¿verdad? Por lo que veo también usted tiene muchas chacharitas que han de estar llenas de historia, ¿no? Bueno, hay cosas que me gusta coleccionar, ¿verdad? Soy medio... pues hay que ser pintoresco, ¿verdad? Por, en estos casos. Oiga, y pues vamos a seguir platicando, pero ¿qué puede hacer por mí? Mire, una chaineadilla ahí leve, ¿no? Pues leve, suavecito. Oiga, entonces imagínese usted cuántos cortes se habrá aventado en 70 y tantos años. En 70 años, casi. Pues muchos cortes, tantos que hasta se asombra uno de lo que ha hecho, ¿no? Mi padre me enseñó que estuvo allá en México y estuvo en las peluquerías de allá. Y ya de aquí ya se fue peluquero. Abuelos, tíos, sobrinos, primos. La peluquería también es un caso de... aquí es creación, es creativo esto. Y a veces cuando se suelta el cabello, no lo confunden o alguna cosa. No, no. Pues a veces sí. Adiós. Pero sí me la aplicó. Buenas tardes. Nosotros, mire, traemos chongo. También los hombres se pintan el cabello como usted. Yo me pinto el cabello, pero nomás el cabello. Pero yo lo uso corto. A usted tampoco lo confunden con... No, no, con al Carmen contrario, Montejo. Al contrario. Me la quiere devolver, pero no cabe. Nada, los niños dicen, no, con el viejito no. Entonces me tengo que pintar el pelo para que no me digan viejito, ¿no? Pues de verdad, un placer haberlo conocido, ¿eh? Yo voy a regresar a cortarme el cabello siempre aquí, a ver si algún día me corta el chongo. Nosotros regresamos al foro de Sale el Sol. Y bueno, ahí le dejo mi gorra, mejor ya, porque no me esté molestando. Sale el Sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.